a todas y todos. Soy Analía Balam Chacón del Instituto Municipal de la Mujer y el día de hoy me encuentro con el antropólogo Rafael Alfaro Cop, bienvenido. Gracias. También del Instituto de la Mujer, del Departamento de Desarrollo de las Mujeres en Comunidades con Perspectiva de Género. Les vamos a hablar un poquitito sobre los diferentes conceptos de masculinidades como parte de las líneas de prevención de trabajo que realiza el Instituto de la Mujer. Bienvenido, Rafael, ¿cómo estás? Muchas gracias por aquí con este momento para platicar sobre esta temática, aunque me parece que es interesante transmitir a la ciudadanía. Perfecto, pues vamos a iniciar con la primera pregunta. Cuéntanos un poquito acerca de cómo surge el trabajo con las masculinidades. Sí, mira, desde lo que es el 2003 empieza el trabajo con hombres, pero con generadores de violencia, ¿sí? Se le empieza a dar continuidad, posteriormente se abre lo que es el Centro para Hombres de Atención a Hombres Generadores de Violencia, ¿sí? Y en la primera administración de RENAN, lo que hacemos es transformar este proyecto. Ahora prácticamente ya no es solo atender a personas, ya no atendemos a generadores de violencia propiamente, pero sí quisimos abrir esta posibilidad a hombres que puedan acercarse con nosotros y quieran trabajar su masculinidad. Es por eso que cambia la dinámica, ya no los hombres llegan a nosotros, sino nosotros vamos hacia los hombres, abrimos espacios de conversación con los hombres en donde ellos puedan hablar sobre lo que acontece en nuestra educación o lo que aconteció en nuestra educación y cómo estas ideas de la masculinidad han permeado nuestra vida. ¿Sí? Entonces, okay, a partir de ello, desde la primera administración, hemos estado trabajando a partir de solicitudes, ¿sí?, de empresas, escuelas e instituciones que nos hacen llegar para que nosotros vayamos e impartamos estos talleres. ¿Podrías, por favor, profundizar un poquitito más acerca de cómo es la forma de trabajar con todos estos hombres? Sí, lo que nosotros hacemos ahorita es tenemos dos formas de trabajar. La primera, seguimos por medio de solicitudes. Las escuelas, empresas e instituciones que estén interesadas en recibir estos uh-huh. talleres, nosotros nos hacen llegar lo que es su oficio, señalándoles lo que es el taller que vamos okay. a impartir, las fechas, las propuestas de fechas, y ya vamos calendarizando de acuerdo a la disponibilidad de las agendas, ¿sí? Nosotros llevamos estos talleres uh-huh. Que normalmente constan de 4 sesiones de 2 horas cada una. Okay. ¿Sí? Son dinámicos, son talleres prácticamente reflexivos y a partir de ello nosotros vamos generando el discurso, el diálogo que pueda generar transformaciones dentro de las personas. ¿Sí? Y la otra forma de trabajar que a partir de que quisimos difundir lo que son estos talleres para las empresas, sacamos por medio de las redes sociales la promoción de estos talleres y notamos el interés de algunos hombres en querer participar en ellos, pero sus empresas o donde ellos pertenecían no tenían esta posibilidad de llevarlo hacia ellos. Claro. ¿Sí? Al ver esta demanda, lo que nosotros hicimos es abrir espacios fijos, ¿sí? Ya promovidos por el mismo instituto y por el mismo ayuntamiento, en el cual nosotros pudiésemos recibir a los hombres que estén interesados para que puedan trabajar esta masculinidad hegemónica de la cual hablamos. Ok, perfecto. Bueno, ya un poquito más hacia tu persona, ¿podrías comentarnos cuál ha sido tu experiencia personal con todos estos hombres o al trabajar con estos grupos, hijos? Ok, me parece que ha sido un verdadero reto el hecho de trabajar con hombres. Creo que así como ha sido un reto, ha sido una verdadera experiencia por todo lo que sale, el fruto que sale del trabajo, ¿sí? Puedes ver el proceso completo de hombres, ¿sí?, que tienen este cambio de ideas a partir de estos talleres. Entonces, a mí me parece interesante cómo ellos mismos, su discurso empieza a cambiar, ¿no? Entonces, creo que la mejor experiencia que me llevo es ella, ¿no? Para mí ha sido, te digo, un reto, un verdadero reto, y el reto es porque no es fácil trabajar con hombres, te vas a topar con infinidad de posturas, con infinidad de ideas, y a partir de estas ideas y posturas, pues, cómo es llevar y conducir este discurso hacia la sensibilización, hacia la deconstrucción y hacia generar hombres que podamos ser generadores de cambio. Entiendo, muy bien. Y quisiera retomar un concepto que dijiste con anterioridad, que es la masculinidad hegemónica. ¿Podrías explicarnos un poquitito qué es esto? Sí,
La masculinidad hegemónica son todas aquellas ideas que tenemos y que se nos han impuesto por la sociedad. Va acompañada de lo que nosotros llamamos o hemos llamado mandatos, ¿sí? Entonces nos han dicho a nosotros los hombres cómo debemos de ser por el hecho de haber nacido hombres, ¿no? Y cómo a lo largo de nuestra vida estos mandatos nos van acompañando. Cómo tenemos que ser fuertes, no podemos mostrar debilidad, cómo tenemos que ser los proveedores, cómo debemos de ser los que sabemos todo, cómo debemos saber ser parejas, ser caballerosos, ¿sí? No demostrar nuestras emociones, porque demostrarlo pues nos demostraríamos lo que es debilidad. Por así decirlo, ¿no? Sí, por así decirlo, ¿no? Y cómo al presentar esto, esta masculinidad, uh-huh, ¿sí? Como tradicional, acompañada de normas, valores que nos han impuesto, cómo a partir de ello y a partir de lo que reproducimos, de lo que son los mandatos, puede tener costos, ¿sí? Costos que implican no solo desde nuestra parte y desde nuestra parte personal, digámoslo así, sino desde nuestras relaciones en pareja, familiares, ¿sí? Incluso laborales y sociales, y cómo esto va afectando a nuestra interacción social, ¿sí? Ok, muchas gracias. Y en cuanto a la experiencia que has tenido con estos hombres, ¿no? Todos estos diferentes talleres que has tenido la oportunidad de impartir y facilitar, ¿cuáles serían las resistencias que más te encuentras con esos hombres? Por mencionar algunas. Te puedes encontrar muchas, ¿no? Desde el principio, cuando tú vas principalmente a una empresa, uh-huh, que son como que grupos cautivos y como que resistentes porque me van a dar un curso o un taller sobre esto, las mismas posturas de mantener los brazos cruzados o de las miradas retadoras, pues ahí ves prácticamente lo que es la resistencia, sí, de los hombres, ¿no? Los discursos que de repente te dicen, ah, ahorita nos van a hablar a cómo defendernos de las mujeres, o y por qué no hay un instituto del hombre, y empiezas a ver como que todas estas resistencias que van saliendo a partir de ello. De la misma forma, hay personas que te retan, ¿sí? Okay. Personas que agresivamente se levantan y te contestan. Y creo que lo interesante aquí, ¿sí?, es cómo saber platicar y dialogar con ellos a partir de estas ideas, mm-hmm, que tienen, y cómo hacer que sensibilicen esa forma de externarlas, ¿sí?, para que lo miren de una forma pues diferente, ¿sí? Entonces el trabajo está lleno de resistencias, y son resistencias que vienen hasta de personas que son intelectuales a veces, ¿no? Porque el conocimiento también nos posiciona desde el poder. Y también nos hemos topado con personas que nos han cuestionado desde ahí, ¿no? La idea de ¿tú qué sabes? ¿Tú qué me vas a enseñar? ¿Cómo un antropólogo? O sea, ¿sí? Entonces, es saber cómo conducir este discurso y este diálogo para que pueda ser deconstruido, ¿sí?, para que pueda ser prácticamente conducido hacia una forma de verlo de manera más igualitaria, más equitativa, sin el posicionamiento de poder, y que ellos mismos se vayan dando cuenta a partir de lo que nosotros vamos cuestionando, porque prácticamente la forma de trabajar es que a partir de los discursos que ellos vayan, uh-huh, teniendo, nosotros les podamos devolver, ¿sí?, o mostrarles cuál es la postura, cuáles son las palabras que están utilizando, y a partir de ellos te das cuenta que les cae el 20. ¿Ah? Claro. No me había fijado que mi postura es rígida, no me había fijado que mi tono de voz es alto, no me había fijado. Entonces, a partir de que nosotros empezamos a cuestionar, ellos empiezan a mirarse y a interiorizar. Precisamente ahí va dirigida a mi siguiente pregunta. Ya, pues, al momento de tomar, ¿no?, esta serie de talleres de masculinidades, ¿tú has tenido la oportunidad, o tu equipo ha tenido la oportunidad de mirar con los hombres si han habido cambios positivos, por así decirlo, sí, o cambios diferentes? Yo creo que desde el primer momento, lo que me ha tocado vivir durante estos 6 años que he estado trabajando con masculinidades, bueno, en este lapso de tiempo, sí, creo que ha sido muy satisfactorio el hecho de que terminar el proceso, si bien al principio ves muchas resistencias, ¿sí?,
aun cuando de repente los hombres puedan ser voluntarios al inscribirse a este taller, puedes ver sus resistencias. Entonces el proceso que nosotros vamos llevando es como muy suave, ¿no? El hecho de irlos conduciendo, y a partir de ello puedes, al terminar lo que es el taller o al terminar lo que es el proceso, creo que lo que a mí me da como resultado de que está funcionando son los discursos, ¿sí? Y los posicionamientos. El hecho de recibir un agradecimiento, o el hecho de escuchar palabras como: esto me lo hubieses dicho años anteriores, yo no hubiese perdido a mi familia. Si tú me lo hubieses dicho antes, yo creo que hubiese actuado de forma diferente, sí, para que mis hijos no se alejaran de mí. Creo que si esto yo lo hubiese sabido antes, hubiese actuado de una forma que mi salud no hubiese corrido riesgo, ¿no? Entonces, cuando ellos empiezan al final a reflejarte todo esto que han analizado y que han vivido durante el taller, me parece que es donde puedo ver el logro que se genera. Los cambios, ¿no? Esos cambios que se generan, o esas transformaciones que se van generando en estos talleres. Ok, pues muchísimas gracias, Rafael. ¿Tendrías alguna invitación que pudieras hacerle a la ciudadanía, o en este caso a los hombres de Mérida, sus comisarías? Pues principalmente invitarlos a que reflexionemos en nuestro propio actuar. Algunas personas me dicen que vienen a decirnos que somos violentos, y la intención no es decir si somos o no somos violentos, sino es que podamos identificar que si en algún momento dado lo somos, podamos trabajarlo, ¿no? Y podamos ser constructores de cambio, constructores de paz. Creo que esa es la invitación principalmente, y quienes estén interesados en formar parte en algún momento de estos talleres, nosotros estaremos dando a conocer los talleres en la página oficial del instituto. Allá estaremos dando a conocer lo que son las fechas, ¿sí? La sede donde se realizará, incluso los horarios, ¿sí? Lo que nosotros estamos haciendo es registrar a las personas que quieran participar, porque la verdad es que sí ha habido una demanda, Analia, de estos talleres. El taller que nosotros tuvimos hace unos meses, se inscribieron aproximadamente 40 personas, de las cuales nosotros solo le pudimos dar acceso a 30, de las cuales solo quedaron 26 personas, ¿sí? Pero hay un grupo de espera que esté muy interesado en tomar estos talleres, ¿sí? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es generar una lista de registro, claro, que en algún momento dado se les va a tomar en cuenta para estos talleres, ¿sí? Y cualquier duda y aclaración, pueden ustedes ponerse en contacto al Instituto de la Mujer, ¿sí? Para que nosotros podamos brindarles más información. Perfecto, pues muchísimas gracias, Rafael, por compartirnos tan valiosa información a toda la ciudadanía. Y yo creo que esto nos permitirá para seguir construyendo una sociedad sin violencias de género. Muchísimas gracias a todas y todos. Gracias.